Hola, muy buenas tardes a todos. Primero agradeceros que estéis aquí porque personas que se interesen por la libertad son escasas hoy en día y en un estado tan intervencionista como el que tenemos, pues se agradece el interés. Luego también agradecer a los coordinadores y a los organizadores por traer el evento de Free Market Road Show aquí porque no tenemos muchos eventos sobre la libertad y la verdad es que se agradece que podáis traerlo y que podamos hablar de estos temas tan importantes. Creo que después de esta pequeña pausa que hemos hecho, pues de tanta información que hemos recibido, de tanta angustia en algunos casos, como es la mía, porque veo que mi futuro peligra seriamente, es bueno que hablemos de activismo. En este caso, de Student for Liberty, mi organización a la que yo represento. Yo soy Alberto Lázaro, soy el coordinador regional de Student for Liberty, en este caso de Sevilla. Represento a Student for Liberty, que es una organización activista por la libertad a nivel estudiantil, universidad, etcétera. Es una organización global que tiene sus divisiones en Europa, en España y sus subdivisiones a nivel comarcal, como es Sevilla. Nuestra misión principalmente es proporcionar un foro unificado hecho por estudiantes para otros estudiantes y organizaciones de la libertad, para defender, pues eso, la libertad, que es un valor que hoy en día, pues, no se tiene muy en cuenta y que deberíamos defender porque es la base de nuestra sociedad y de nuestro progreso. Mi organización realiza ciertas actividades. En este caso podéis ver que hay diferentes debates. El de la Modern Monetary Theory fue un debate de Jorge Amar con Juan Ramón Rayo, que está en el canal de YouTube de Student for Liberty Barcelona. Os lo recomiendo porque la paliza intelectual fue brutal. Y no tiene ningún desperdicio. Y también el libro de Juan Ramón Rayo contra la Modern Monetary Theory, porque os dará una base de conocimientos para luchar contra lo que hoy en día se conoce como el sistema fiduciario, o el sistema fiat, que es un peligro, básicamente, para nuestras libertades y el monopolio de la moneda, ¿no? También tenemos otro tipo de debates, como es la gestación subrogada. Los límites de mercado, hasta qué punto una persona puede hacer ese tipo de cosas, o la marihuana, las drogas, etcétera, ¿no? Nosotros realizamos diferentes campañas en Twitter. Una de las campañas que hicimos al inicio en Student for Liberty Sevilla fue esta. Hicimos una serie de tweets en las que decíamos simplemente lo que pensábamos. Defender la libertad en todos los aspectos. En este caso, si eres suficiente mayor como para votar a aquellos que van a gestionar tu dinero, pero no eres suficiente mayor como para gestionarlo tú mismo, nos recuerda a la cita de Bastiat, ¿no? En este caso. Otro dato interesante que puede interesaros en este caso es el tema de las armas. Yo soy bastante pro armas. En nuestra organización, todo lo que sea libertad y defender al individuo está bien visto. En Suiza, prácticamente la mitad de la población tiene armas y los homicidios son muchísimo menores, bueno, un poco menores que en España, cuando tenemos el 10% de las personas tienen armas. Y por último, conferencias regionales. Mañana se celebra una en Praga, creo que es, si no recuerdo mal. Y vamos diferentes personas de todo el ámbito de Student for Liberty allí a debatir ideas como estamos haciendo aquí, ¿no? Nuestros principios son principalmente lo que veis ahí, libertad económica para poder elegir cómo proveer tu propia vida, que no tengas que decir, mire, yo no quiero su sistema sanitario o su sistema de educación porque me parece malísimo en términos básicos, ¿no? Quiero seleccionar un sistema privado. Sí, usted elija el que quiera. Bueno, ¿y el dinero que pago en impuestos para este sistema? ¿Qué pasa con él? Date con un canto en los dientes si no te dicen que venga usted otro día. Libertad social para elegir cómo vivir nuestra propia vida. Yo creo que esto es básico, ¿no? La libertad religiosa, la libertad sexual. No sé qué pinta el gobierno en este caso en nuestras decisiones a nivel personal y sobre todo la libertad intelectual y académica, ¿no? Bueno, muchas veces, aquí entro un poco ya en el tema. Muchas veces la gente me pregunta que por qué soy liberal, por qué soy libertario, ¿no? Esto es una pregunta importante porque a todo el mundo, en algún momento de su vida, le va a llegar una pregunta muy importante que decidirá prácticamente cómo enfocará todos los detalles de su vida, ¿no? Que es, ¿soy libre? Es una pregunta muy importante que todo el mundo se hará. Y vas a tener que decidir entre una u otra opción. O eliges libertad o eliges estatismo. No puedes elegir las dos opciones. Y como veremos ahora,
una idea es muy, muy peligrosa y la otra pues es muy coherente y al final es la que resulta bastante aceptada en prácticamente todos los ámbitos. Esta diapositiva hace referencia a la película Terminator. Puede ser John Connor, puede ser el líder de la resistencia libertaria, puede luchar contra el estatismo, puede usar las máquinas para luchar contra lo que viene siendo Skynet. Que es el poder global que infunde a destruir a los humanos porque no piensan como Skynet y a usar las máquinas del mercado para su propio beneficio. Nosotros no necesitamos líderes mesiánicos, no necesitamos personas que nos digan, mira, te voy a dar una renta mínima de inserción porque veo, perdón, una renta básica porque, claro, todo el mundo necesita un mínimo por ser persona, ¿no? Nosotros somos personas que creemos en nosotros mismos, en satisfacer nuestras necesidades mediante la cooperación con otros y en asumir nuestra propia responsabilidad. Porque si la libertad significa algo, es responsabilidad. Responsabilidad de dirigir tus propios actos. Nosotros somos pioneros en igualdad de género y libertad sexual. O sea, como podéis ver en la diapositiva, Thatcher era una mujer en el poder mucho antes de que otros gobiernos pusieran mujeres en el poder y defendía en el Parlamento en 1967, votó por descriminalizar la homosexualidad. Luego tienes otros líderes de izquierdas, como puede ser el Che, que tiraba a homosexuales a la cárcel y los ejecutaba, algo bastante doloroso desde mi punto de vista. Y lo ves como los liberales modernos, en Estados Unidos los liberales son la izquierda más o menos y los libertarios son lo que nosotros consideramos liberales aquí. Está considerado como un héroe de la masa oprimida, ¿no? Si eres libertario nunca te vas a tener, bueno, nunca, casi nunca te vas a tener que enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? En las que tengas que leer el manifiesto comunista en un mazola. Asumo que el chaval se estaba culturizando un poco para atacar luego las ideas, ¿no? Aquí me quiero parar un poco porque Monedero es el personaje de la izquierda, mi personaje de la izquierda favorito, ¿no? Esta imagen yo creo que lo relata todo. Esa foto es mía. Esa foto es suya, sí. ¿Qué decir? La izquierda siempre tiene una lucha moral entre el capitalismo y o sea, usar los elementos del capitalismo y defenderla a la izquierda, como estatismo, actuación, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver claramente cómo Monedero siente una repulsión hacia el capitalismo tremenda, como para tapar la manzana de Apple, ¿no? Si podéis ver, la zona azul es hasta donde llega su adhesivo para taparlo. O sea, que podríamos decir perfectamente que el miedo al capitalismo de Monedero es directamente proporcional a la cantidad de adhesivo que utiliza para tapar Apple. Y las dos pequeñas que utiliza a la izquierda es porque en un principio supongo que sus amigos de izquierdas le dirían, es que pone iPad ahí, debes tacharlo, lo tachó con un permanente y luego ya por último algún día en su casa estaría súper esquizofrénico y se levantó y puso una pegatina, supongo que de algún movimiento anti Coca-Cola o algo. Gracias. Nosotros no tenemos el problema, o sea, ese problema porque nosotros sabemos de economía y sobre la imposibilidad del socialismo. Como decía Hayek, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. En este caso, en el mercado laboral lo vemos claramente. Tuve una lucha, un debate dialéctico con un profesor de Derecho Laboral, en el que básicamente me decía que es que el salario mínimo es la solución a la explotación del malvado capitalista. Y bueno, como podemos ver, al final la ley regular el mercado simplemente hace que las personas tengan una barrera para entrar a él, ¿no? Entonces, las personas, como los salarios tienden a la productividad, todo esto lo sabemos nosotros, va a ser un salto cualitativo para las personas menos productivas, ¿no? No podrán acceder al mercado laboral. En el tema de las drogas, lo mismo. ¿Cuántas personas han muerto en la guerra contra las drogas en Estados Unidos? ¿Cuántas personas, por querer buscar una forma de buscarse su vida, han muerto? Con algo tan legítimo como vender algo que cualquier persona puede prácticamente fabricar en su propio jardín, ¿no? Aquí lo de legal cannabis is doing to drugs está haciendo referencia a que, igual que Netflix ha destrozado a Blockbuster, ¿vale?, en su momento, el cannabis legal, la droga legal, está desplazando a los cárteles, porque, claro, no puedes competir, valga la redundancia, contra la competencia del libre mercado, entonces los cárteles van fuera. Sin racismo, un mundo para todos, claro.
Como los estadistas ven la Tierra, llena de banderitas, con sus rayas y sus cosas, y no me saques de aquí porque no me gusta. Y como los libertarios o los liberales vemos, es un mundo sin fronteras en el que todos cooperamos con todos para obtener unos beneficios comunes, porque en el fondo es eso. Aunque las personas tienden a pensar que el individualismo es como solo lo mío, solo mis cosas, solo voy a hacer las cosas a mi manera y tal, en el fondo el individualismo es cooperación, porque si tú no cooperas con los otros individuos de la sociedad, nunca vas a poder obtener tus fines en la vida. Este es el libro, Peace, Love and Liberty, es el libro que tenemos nosotros, que lo damos gratis en la salida, si alguno quiere hacer un donativo, perfecto, que va sobre la guerra, ahí entra a colación la foto de la derecha, esperar a los efectos multiplicaciones keynesianos, porque los keynesianos siempre están diciendo que destruyendo cosas, los multiplicadores van a reactivar la economía y van a generar un crecimiento económico. Krugman, en este caso, Stiglitz, perfectamente lo dicen siempre, ¿no? No, nosotros, las guerras son perfectas porque, claro, vamos a crear un crecimiento económico brutal. Si te estás cargando la mitad del país, normal que lo crees, ¿no? Y bueno, lo más importante de esta charla, de esta exposición, es que recordéis que Hayek vive y la lucha sigue. Igual que los ídolos de izquierda tienen su reseña, nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo he vivido una generación, y sigo viviendo, en donde la educación ha sido siempre estatal, siempre estatista. Y en la medida que ibas ascendiendo la básica, la secundaria, de la secundaria a la universidad, el ambiente era cada vez más ideologizante. Y el que exista en este momento, pues, movimientos como el que nos acaba de comentar nuestro compañero Alberto, realmente es muy esperanzador. Bien, pasamos al tercer panel, y en este tercer panel, que tiene por título Iniciativas empresariales ante un sistema en crisis, el primero va a hablar Fernando Díaz Villanueva, populismo, ¿quién dijo miedo? En el segundo voy a hablar yo, voy a cambiarme de gorra, ¿no? Famosos sombreros, anuncios sombreros. Lo voy a hablaros sobre la familia como primera institución empresarial de la historia. En el tercer panel, en la tercera ponencia va a ser Randy Brito, que va a hablar del Bitcoin, una alternativa al monopolio de las monedas fiat. Y por último, nuestra compañera Laura Mascaró, que está aquí con nosotros, pero como es una mujer que practica lo que expone, pues la tenemos allí con su niño. Iniciativas educativas privadas, ¿no? Luego subirá y hablará al respecto de este importante, diríamos, reto que tenemos la sociedad con respecto a la educación desde una perspectiva de libertad. Así es que, Fernando, tu tiempo. Muy buenas tardes. He titulado el panel ¿Quién dijo miedo? Y he puesto este fotomontaje. Este fotomontaje no lo he hecho yo, este fotomontaje lo han hecho ellos. Bien. Y la verdad, así visto, acojona. Cuando los podemitas nos dicen que tenemos miedo y nos ponen el tic-tac famoso, ellos no se dan cuenta que tienen razón, tenemos miedo. Y tenemos miedo y no hay más que mirar esta imagen, y no hay más que escuchar lo que dicen y sobre todo no hay más que comprobar los lugares donde se han puesto en práctica sus ideas. Es decir, sí, tenemos miedo. El miedo es libre y en nuestro caso, además de libre, está justificado. Allá donde se ha aplicado el programa político populista o socialista del siglo XXI, por decirlo de una manera más larga, esos países se han ido por el desagüe. Tengo aquí a un compañero venezolano que puede dar fe de, bueno, por experiencia propia. Yo no he estado nunca en Venezuela, pues lo conozco tanto como vosotros, por verlo por televisión y por leer lo que pasa allí. Hace unos años, 10 o 12 años, un superviviente del Holocausto le decía a Lawrence Rees, que es un autor británico, que si algo aprendió el pueblo judío del Holocausto, es que la próxima vez que alguien venga y les diga que les va a exterminar, se lo van a creer. Que no van a volverles a engañar y que quizá ese sea el origen del Estado de Israel. De ahí que vivan literalmente amurallados y que se gasten una parte considerable de su presupuesto en defensa. Vienen escaldados de lo que les hicieron en los años 40. Teniendo en cuenta que la propiedad y la vida son los dos, la vida y la propiedad son los dos derechos humanos básicos,
Es más, yo creo que son los dos únicos derechos humanos y sobre ellos se construyen todos los demás. Quitar uno y quitar el otro tiene la misma gravedad. De ahí que cuando os digan que os van a perdonar la vida, pero os van a quitar todo lo que tenéis o todo lo que habéis producido, es como si os estuviesen quitando la vida. Esencialmente porque el que está desposeído no puede hacer nada. Es una persona tirada en el suelo con la mano extendida, esperando a que el poderoso le dé, le otorgue la capacidad de vivir. Es decir, parafraseando a este superviviente del Holocausto, la próxima vez que nos digan que nos van a expropiar, nos lo tenemos que creer. Es que nos van a expropiar. Y de esto, esto no es una teoría, no estoy construyendo ningún castillo en el aire. Esto ha sucedido y ha sucedido en un país muy cercano, no geográficamente, Venezuela está donde Cristo perdió el mechero, pero culturalmente sí es cercano a nosotros, los venezolanos hablan en nuestro mismo idioma y son muy parecidos culturalmente. Y además eran uno de los países, hasta el año 1998, más ricos de América, donde mejor distribuida estaba la riqueza y menos racista. Es un país modélico en todos los aspectos, a pesar de las corrupciones, de todos los desastres de la Venezuela de punto fijo, Venezuela era un país ejemplar, no digo más, y lo puedo demostrar con datos. Tenía además una democracia para el lugar donde estaba, una democracia modélica, para lo que había habido en Sudamérica durante los años 70 y los años 80. La revolución que han hecho en Venezuela, que es la que han intentado hacer en otros países como Ecuador, como Nicaragua, como Grecia, en ello están, no es una revolución al uso. Cuando estudiamos historia y vemos la revolución rusa o la revolución china o la revolución cubana, tendemos a extrapolarlo y pensar que las cosas siguen como hace un siglo y que alguien va a dar un golpe de Estado, que va a haber un acorazado Aurora a orillas del Guadalquivir que va a disparar dando la señal del comienzo de las hostilidades, que las masas enfervorecidas van a tomar el Palacio Real. No, eso no va a pasar. Eso, de hecho, pasó solo una vez. Las revoluciones violentas se extinguieron en los años 60. La última gran revolución violenta fue la de los jemeres rojos, ya en los 70, de los jemeres rojos en Camboya. Desde entonces las revoluciones se hacen de otra manera. Y las directrices para hacer una revolución, es decir, para meternos el miedo en el cuerpo, las da el Foro de Sao Paulo, o las dio el Foro de Sao Paulo hace ya 25 años. Si no las hemos querido escuchar es porque somos sordos o hemos querido estar sordos, o simplemente que cuando alguien dice que nos va a expropiar, no le creemos, igual que los judíos no creyeron que les iban a exterminar cuando los conducían como ganado a los campos de concentración. El Foro de Sao Paulo daba unas directrices, unas normas muy claras de cómo tenía que ser el totalitarismo del siglo XXI, que se han seguido con una exquisita precisión en todas las intentonas de implantación de estos regímenes que hemos dado en llamar populistas, pero lo de populismo quizá guste mucho. A mí es una palabra que me cansa, por eso la empleo muy poco, porque el populismo es una especie de tienes miedo a decir la palabra real. Hay gente que tiene miedo a decir socialista, como si por decir socialista y denunciar el socialismo le convirtiese a uno en un alien o en un condenado. No, por eso no utilizo o procuro utilizarlo poco. Lo que es el Foro de Sao Paulo y lo que consistió el Foro de Sao Paulo era una reunión de partidos socialistas en su variante comunista auspiciada por Fidel Castro. Estas son normas elevadas desde un foro netamente socialista, que luego hemos querido confundir con el populismo. Bueno, estas normas serían o vendrían marcadas por una premisa principal, que es llegar al poder mediante las urnas. No serían los primeros. Mussolini llegó al poder después de una sonada en Roma y porque el rey de Italia se lo consintió, y además en las urnas les iba bastante bien. Hitler, que es el paradigma, llegó al poder en el año 33 a través de una victoria electoral. Es decir, en esto Fidel Castro no fue original. Lo que pasa es que sospecharon los teóricos que la violencia, especialmente después de una década en la que el pacifismo había triunfado, como fueron los 60, el pacifismo movido precisamente por la propia izquierda para desarmar Occidente, recurría a la violencia no era popular. Pues había que llegar a través de las urnas. La siguiente era demonizar el pasado. En Venezuela se demonizó lo que os he comentado antes, punto fijo. En nuestro caso se está demonizando el sistema del 78, que con todos sus vicios y todos sus males, que son bastantes, no es ni muchísimo menos la peor época de la historia de España. A la vista está lo gordos y lustrosos que estamos todos aquí, ¿no? Hemos podido, y lo puede confirmar cualquier venezolano que venga a España, diría cualquier sudamericano. Ya, bueno, estos tíos no les ha ido mal los últimos 40 años. Tienen una renta per cápita bastante alta,
son muy libres, pueden decir lo que quieran, donde quieran y cuando quieran, se pueden mover por medio mundo con un pasaporte que les abre las fronteras de todo el planeta, y tienen expectativas. Probablemente, bueno, probablemente no, seguramente muy disminuidas por la injerencia continua del Estado en la economía, pero las tenemos más expectativas que un ecuatoriano y muchísimas más que un cubano. Otra de las cosas que se marcaron en aquel entonces, en 1991, muchos de vosotros ni habíais nacido todavía, fue la subversión del sistema desde dentro, las famosas constituyentes. Pero una vez demonizado el pasado y demolido el pasado en el imaginario colectivo, había que construir un mañana dichoso. Y para eso necesitas subvertir lo anterior y necesitas la famosa constituyente. ¿Cuántas veces habéis oído decir a Pablo Iglesias o al propio Monedero lo de necesitamos ir a una constituyente? El papelito ese del 78, el candado del 78, no me lo estoy inventando yo, son palabras suyas, ¿eh? Así lo llaman. Ya tenéis vídeos en YouTube. Llevo muchos años diciendo que el peor enemigo de Podemos no son sus ideas, que deberían serlo, es YouTube y Twitter. Han ido marcando su programa con una precisión tremenda a lo largo de los últimos 3, 4 o 5 años. Y por último, y que sea lo último no significa que sea lo menos importante, es partir la sociedad en dos, crear dos bloques antagónicos. De hecho, la palabra antagonista la utilizan mucho, de buenos y de malos. El grupo de estos grupos antagónicos, uno es mayoritario, es el 99%, y otro es minoritario y es el 1%. Habréis oído ese mantra muchas veces repetido. Es la guerra del 99 contra el 1%, o mejor, del 1% contra el 99%. Esa se emplea mucho en Estados Unidos. El perroflautaje norteamericano lo utiliza bastante. Somos el 99%, ocupa Wall Street. En Venezuela les ha funcionado todo a la perfección durante más de 15 años. Y el resultado es la postración que podemos verificar hoy en Venezuela. País que en el que acabó antes, mientras estaban hablando, estaba mirando la cuenta de Twitter y salía un vídeo en el que salían unas venezolanas atizándose palos en la puerta de un supermercado. Uno de estos vídeos cortos. No es una cosa rara, no es una noticia, es un hecho cotidiano de la República de Venezuela. Y podría llegar a serlo en cualquier país que aplique las mismas ideas. Es decir, los venezolanos no son tontos, ni son menos personas, ni están condenados a la pobreza. Ningún pueblo del mundo lo está. Lo único que han adquirido o se han instalado el sistema operativo equivocado. Y de lo que se trata es de que nosotros no nos lo instalemos, y parece que vamos por ese camino. La base del poder bolivariano es la expropiación. Sé que os habrán dicho otras cosas. No, es el patrioterismo. Los venezolanos siempre han sido muy patrioteros. Todos los sudamericanos lo han sido. Todo lo que nos falta a los españoles, a Dios gracias, de patrioteros, lo tienen nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Están siempre con la bandera para arriba y para abajo. Lo único que hizo Chávez fue abrazarse a ella con más énfasis. Pero nada más. Si uno va a Ecuador, o a Argentina, o a Chile, o a cualquier país de la América hispana, lo que se encuentra es un patriotismo desaforado, impropio de esta época. La base del poder bolivariano es, o la idea principal, el eje principal que atraviesa todo el bolivarianismo, es la expropiación. Igual que lo que atravesaba la idea de la solución final era el exterminio del pueblo judío. Era la piedra filosofal. Sobre ella se construía el resto. Tan piedra filosofal que Chávez empezó a expropiar tan pronto como tuvo una justificación para ello, que fue el golpe del año 2002. A partir de ahí es cuando empieza, y tardó en darle forma porque no se sentía seguro del todo. Os he hecho una pequeña cronología muy breve de cómo han ido, de cómo la expropiación no fue un calentón como muchas veces pensamos. Esto es que Chávez, que era así de cachondo, salía a la calle y se ponía a quitar tiendas a los comerciantes. ¿Por qué sí? Para sacarlo por la tele. No era eso. Todo obedecía a una estrategia previamente trazada por sectores, con las modificaciones legales hechas al efecto en el momento adecuado. Si nos vamos al año 2007, que es justo después del revocatorio, antes de que fracasase en su primer intento de modificar la Constitución, luego lo haría definitivamente, en un referéndum, el único que perdió, vemos como ese año, que es cuando da vía libre a las expropiaciones, lo primero que expropia es la electricidad. ¿Os suena lo de que hay que nacionalizar Endesa y Unión Fenosa? El que dicen del oligopolio eléctrico, de la pobreza energética. Las excusas que puso Chávez para expropiar electricidad de Caracas fueron exactamente las mismas. Hoy, como bien sabéis, si los venezolanos tienen 4 horas seguidas de corriente eléctrica, ya lo agradecen.
y una corriente eléctrica que además sube y baja. Ese año PDVSA, que es la compañía petrolera estatal, es estatal desde los años 70, tomó al asalto de manera simbólica la faja del Orinoco. El río Orinoco desemboca en el Caribe y descubrieron una faja petrolífera en los años 90 muy potente allí, pero no el crudo que se saca de la faja del Orinoco es un crudo pesado. Y decidieron, antes de Chávez, que iban a pedir el concurso de empresas petroleras internacionales que disponían de tecnologías más avanzadas. Esas se las arrebató con el ejército, ¿eh? Nada de bromas, y mucha trompetería televisiva, en el año 2007. Ese mismo año nacionalizó los teléfonos, toda la red telefónica del país, que había sido privatizada en 1991. Y había sido privatizada en el 91 por la misma razón que en España habían privatizado Telefónica, porque la telefonía pública estatal era un desastre. El teléfono era caro, era escaso. Chávez en 2007 la devuelve al Estado. Se llama CanTV, cualquier venezolano la conoce. Y si os suena, que os han dicho, bueno, estos que dicen de que no tiene que haber medios de comunicación privados. Esas campañas también ajustadas y también delimitadas en el espacio y en el tiempo para machacar a las operadoras de telefonía móvil, como Orange, como Vodafone, como las virtuales. No es que si tuviéramos una sola compañía estatal nos iría a todos mejor, que fijase bien los precios, nos diese el servicio que nosotros merecemos. Al año siguiente, una vez nacionalizada la energía, es decir, lo que quedaba de petróleo libre en Venezuela, la electricidad, las comunicaciones, empezaron a nacionalizar la infraestructura. Ese mismo año pasan a nacionalizar todas las siderúrgicas que había en el país, entre ellas Sidor, que era bastante grande. Los cementos. En Venezuela operaban tres compañías cementeras, las tres multinacionales. Una era Cemex, y en España opera también. Otra era Holcim, que es una cementera suiza. Y la otra era la FARC, que es una cementera francesa. Las tres se nacionalizaron de golpe, con unas indemnizaciones que además no terminaban de pagar y les metieron en pleitos internacionales. Ese año también empezaron con las grandes fincas. He traído un vídeo, el vídeo 1, ponme. No vamos a verlo entero porque es un poco largo. ¿Cómo se hacían las nacionalizaciones? ¿Cómo se presentaban? Este vídeo es del año 2008, por eso no es de una calidad muy buena. Rescate esto es real. Excepcional, se presenta un agente del gobierno a un finquero, al dueño de una finca, le saca unos papeles. Esto lo están grabando, no sé si con un teléfono móvil o con una cámara de aficionado. Y se lo quita. Como veis, sin demasiada ceremonia. Es como si aquí en Andalucía, que es un lugar donde hay fincas todas muy productivas y muy bien cuidadas, gracias a que la mayor parte de ellas son privadas, se presentase allí un gorilla, tío, así tipo Sánchez Gordillo, el de la barba, este de aquí. Son aquí un papel tal, venga, la finca para nosotros, las ocuparon. Esas fincas hoy son la mayor parte de ellas improductivas, porque si fuesen productivas los venezolanos nos estarían muriendo de hambre. Venezuela es un país muy fértil, siempre es verano allí, no es como en España, que tenemos el invierno y hace frío. En Venezuela debería abundar la comida hasta unos extremos que no nos imaginamos. Pues no, pasan hambre y los supermercados están vacíos. En el año 2009 pasó directamente, una vez nacionalizada la energía y nacionalizada la infraestructura, pasó a nacionalizar materias primas y bancos. Como veis, todo sigue un patrón, ¿eh? Ese año nacionalizó, por ejemplo, toda la industria arrocera. El arroz es una parte de la alimentación básica en Venezuela, país que produce mucho arroz. Toda la industria arrocera, desde el cultivo hasta el proceso, todo. Para un país que se fundamenta su alimentación en arroz y caraotas, que es como llaman allá las judías, a las alubias, pues decir bastante. Resultado, no hay arroz en las tiendas. Dejó de haberlo, además, muy pronto. Ese año se nacionalizó también lo que quedaba de la industria petrolera auxiliar, las gabarras que había en el lago de Maracaibo y poco más. Y ese año se nacionalizó la sucursal, la filial del Banco de Santander allí. Y se intentó expropiar el BBVA. He traído un vídeo de Aló Presidente, este os va a encantar, que es Chávez diciéndole la historia completa es la siguiente. Está en el Aló Presidente, pues como un orangután así dándose en el pecho, y una de las que tenía allí, pues este lo hacía siempre con público, le dijo que
en el banco, en el BBVA, le habían negado un crédito, que no había derecho. Claro, el crédito es un derecho humano, como bien sabéis. Y dijo, ¿cómo que un crédito? Agarró el móvil y dijo, póngame con el presidente del banco. Y se puso a hablar, lo puso al teléfono, dale al play, para que lo veáis y escuchad lo que le dice, a ver si se oye bien. Señor presidente del Banco Provincial. Ah, Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oye? Bueno, os podéis imaginar aquí, Mariano Rajoy, en cadena nacional. La cadena nacional es algo que en España no conocemos, pero que cuando nos lo explican nos quedamos con la boca abierta, nos da la mandíbula contra la mesa. Y es que todas las cadenas del país tienen que cortar su emisión para que salga esto durante 8 horas. Eso es la cadena nacional, ¿vale? Cuando dice, estamos aquí de asamblea en cadena nacional, que Mariano Rajoy o Angela Merkel o Cameron levantan el móvil en mitad de un programa de televisión, ¿no? Sí, el presidente del Banco Santander, ¿no? O cumple lo que yo he dicho, es decir, que regale el dinero o le quito el banco ya mismo. Diréis, esto es imposible. Y a los venezolanos de 1998 también pensaban que era imposible y en 2009 lo estaban viendo por la televisión. Y me consta porque este vídeo, la pista me la dio un venezolano. Y dijo, mira, este vídeo, míralo, me quedé alucinado, claro. Y cuando lo veíamos, nosotros no nos lo creíamos que nos estaba pasando eso. Ese mismo año, en 2009, también nacionalizaron el azúcar. Es decir, Venezuela producía muchísimo azúcar, hoy tiene que importarlo, bueno, el que puede importar. Las 4 principales compañías metalúrgicas de transformación del metal, y ese año, a modo de símbolo, expropiaron el Margarita Hilton. La isla Margarita en Venezuela siempre fue el emblema turístico, es como, yo que sé, en España, Benidorm o las Islas Canarias. Y expropió un hotel que era mítico, tradicional, de toda la vida, y se lo quitó a sus dueños legítimos, que era la cadena Hilton norteamericana. En 2010, al año siguiente, fue directo por la distribución. Como veis, ya para entonces, en solo 3 ejercicios tenía el país en la mano, en un puño. Ese año, nada más empezar, expropió la cadena de supermercados Éxito, que era muy famosa, pertenecía a un grupo francés, el grupo Casino, y Casino anduvo denunciándole durante meses, metiéndole pleitos internacionales. Creo que al final se tuvieron que retratar. En aquel entonces todavía tenían dólares en la caja. Con la cadena Éxito creó la cadena de abastos Bicentenario. Lo habréis visto y lo habréis oído. Donde veis esas colas tan gigantescas y esas peleas, casi siempre es en un Bicentenario. La llamaron Bicentenario porque era el Bicentenario de la Independencia de Venezuela en 2010. Este fue el año en el que, en plena furia, en plena euforia expropiadora, salió a la calle, al casco antiguo de Caracas, y se puso a expropiar, para asombro y pasmo de todo el mundo. Este vídeo supongo que lo habéis visto con el vídeo 3, pero yo no puedo evitar reírme cada vez que lo veo, pero... Caray, que no es de risa. Muy bonito. Ese edificio ahí que es... Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos del gobierno. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Bueno, de chiste, ¿eh? Parece Cantinflas, el tío. La cuestión es que ese año ya se fueron a por los supermercados Cada, otra cadena, también la expropiaron. Expropiaron el centro comercial San Bill, aquello fue una historia para no dormir, la empresa arbisleña, que era de un español, y... se hicieron con prácticamente toda la distribución. Bien, esto continúa hasta el año 2012, hasta casi la muerte del mismo Chávez, y en total se expropiaron en torno a casi 1.500 empresas, grandes todas, y el país quedó literalmente reducido a la situación actual. Cuando os pregunten que por qué les tenemos miedo, la razón por la que les tenemos miedo es por esto, y nuestro miedo está justificado. No tenemos, no tenemos que avergonzarnos y decírselo. Tendríamos miedo también que viniese un Le Pen a España.
Y hay que decírselo de esta manera. Nosotros no queremos nada así. Por eso, y esto ya os lo digo por última vez, la próxima vez que os vuelvan a decir tic-tac, tic-tac, contestadles, esperemos que no haga pum, porque como haga pum, estamos bien jodidos y estamos bien jodidos todos. Me ha venido muy bien que Fernando haya comentado un poco una experiencia real del socialismo real. Y para mí se ha quedado muy corto en la crítica al socialismo real. Yo estaría criticando al socialismo real europeo, a pesar de toda esa parafernalia de democracia que tiene. Pero me ha venido muy bien la experiencia que ha contado él de Venezuela y del riesgo real que tenemos del totalitarismo podemita en España y en Europa. Lo están intentando en Grecia y, bueno, en otros países. Yo voy a hablaros de... Él ha hablado de cómo se destruye, digamos, una sociedad libre. Yo quiero hablaros justamente de cómo se construye una sociedad libre. Y cómo construir una sociedad libre, bueno, pues si miramos la historia, ha costado milenios. Y destruir una sociedad libre puede costar una generación y menos. El siglo XX es un buen reflejo de lo que quiero decir. Y el siglo XXI, con eso del socialismo del siglo XXI, pues también estamos viendo lo que puede ser capaz. Os voy a hablar de algo que nosotros en la Escuela de Economía Austríaca tenemos muy claro. La libertad no surge de la nada. Surge si se dan unas determinadas condiciones, si hay unas determinadas variables. Si no, no surge la libertad. Voy a hablaros de algunas de las variables que hacen posible que en algunos países, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hayan tenido esa libertad. Y esas variables nosotros las llamamos instituciones sociales evolutivas o espontáneas, porque han surgido espontáneamente a lo largo de la evolución de la historia de la humanidad. Nadie las ha impuesto. No ha venido ningún, digamos, adivino ni ningún genio a diseñarlas. Han surgido, digamos, por propia espontaneidad de los seres humanos. Popper dice que las sociedades que tienen, digamos, esas variables, esas instituciones sociales evolutivas, son aquellas que se convierten en sociedades abiertas. Esas sociedades que, definidas por Popper, son aquellas que son más libres y son aquellas que son más ricas. Yo os voy a hablar de un par de instituciones muy en concreto, de la empresa como institución, digamos, paradigmática de generación de riqueza y de la familia, porque originariamente ha sido, además, la productora de otras instituciones sociales evolutivas originarias. Muy importante. Hablaros de estas instituciones es importante. Os voy a hablaros de la familia y de la empresa desde la perspectiva económica. Sé que aquí algunos conocéis un poquito la Escuela de Economía Austríaca. Cuando en la Escuela de Economía Austríaca hablamos de economía, a diferencia de otras escuelas teóricas económicas, para nosotros la economía es el conjunto del resultado de la acción humana. Y por tanto, siempre cuando hablamos de economía, hablamos de una manera interdisciplinar. Tiene Hayes una frase muy importante que yo la pondría en los frontispicios de todas las facultades de económicas del mundo. Dice Hayes que cuando un economista solo y solo ha estudiado economía, no solamente no sabe economía, sino que además es un peligro público. Desde esa concepción, diríamos, multidisciplinar de la economía, quiero hablaros de las instituciones sociales evolutivas, muy en concreto de la empresa y muy en concreto de la familia. Dicen los antropólogos economistas, los más importantes, algunos empiezan a leer a autores de nuestra escuela teórica, que las familias, en el frontispicio de la humanidad, pues de los homínidos y las familias de los humanos, durante milenios, el comportamiento era exactamente el mismo.
Si bien genéticamente eran ya especies claramente diferenciadas, sin embargo los comportamientos eran iguales. Las familias de los homínidos tenían crías, las familias de los humanos tenían crías, los padres de las familias de los homínidos salían todos los días a recolectar alimentos, porque en el nido pues los alimentos no están, están las crías. Primero para alimentarse ellos y luego para alimentarse a las crías. Y lo mismo hacían, digamos, la especie humana. Y así lo hicieron durante milenios. Pero algo sucedió hace aproximadamente unos 20.000 años, o algo menos, que empezó a cambiar un poco la historia de la humanidad y de este planeta. Esas dos familias de homínidos y de homínidos y de humanos, la de los humanos, empezaron a ser menos recolectoras y empezaron a ser más productoras. Esa producción es importante porque la familia en sí misma tiene una función reproductora y de continuidad de la especie, pero a partir de ese momento que empezó a ser productora, empezó a producir sus propios alimentos y después otros bienes, se convirtió en una institución que hoy diríamos empresaria. Y hay que decirlo con toda la claridad, las familias han sido siempre las primeras empresarias de la historia del mundo. De hecho, yo trabajo con empresas familiares desde hace ya cerca de 30 años, tanto en el ámbito de la formación, como de la investigación, como de la consultoría, y puedo hablar al respecto, creo que conozco algo esas dos instituciones, las familias y las empresas. Y de hecho, los antropólogos economistas dicen que con la producción, no solamente la familia creó la familia empresaria, con la producción se creó una institución importantísima para todo el mundo. Se creó la propiedad privada, porque esa familia que empezó a plantar tomates, por poner un ejemplo, eligió las semillas, preparó la tierra, cuidó, digamos, la planta hasta que podía desarrollarse el fruto y lo recogió. Esos tomates eran suyos. Por supuesto que seguían existiendo tomates silvestres y peras silvestres y todo lo demás silvestre. Y era, pues, de quien lo recogiera. Pero esos tomates eran suyos. Había nacido una institución, la propiedad privada. No solamente la familia empresaria. Con el tiempo, algunas familias fueron haciéndose cada vez más hábiles y más eficaces en la producción y ocurre algo enormemente importante. Son capaces de producir tanto que producen más de lo que son capaces de consumir. Y nace otra institución importantísima, nace el capital. Y con ese capital se pueden hacer muchas cosas. Y dicen los antropólogos economistas que gracias al capital es el origen de las civilizaciones. Porque mientras solamente se trabajaba en una economía de subsistencia y lo que se producía se comía, nadie se planteaba, cada familia pues vivía en su mundo. El problema es cuando esta familia produce más de lo que consume y la otra produce otros bienes más de los que consume, entonces se empieza a plantear, digamos, el grupo social qué hacer con eso. Y ahí emergen las primeras civilizaciones. La sumeria, la babilónica, la persa, todo ese mundo de la Mesopotamia, juntamente, lógicamente, con Egipto. En el otro lado del mundo empieza a emerger hace 5.000 años la civilización china y en nuestro Mare Nostrum, pues hace 3.000 años empieza a emerger la greco-romana. Nacen las civilizaciones. Pero con el capital se da respuesta a algo que es importantísimo desde el punto de vista de la economía. Uno produce unos bienes siempre escasos y tiene unas necesidades siempre ilimitadas. Pero con lo que yo produzco, si me sobra, puedo adquirir otros bienes que no produzco, pero sí necesito. Nacen los mercados. Otra institución social evolutiva importantísima. Es la primera institución social evolutiva pacífica. Por supuesto que si yo planto los tomates y viene alguien, el bruto de la aldea, y me pega dos tortazos, se puede llevar los tomates. Pero los productores queremos que se respete la propiedad privada y queremos intercambiar pacíficamente, digamos, ese excedente. Nacen los mercados. Y los mercados se multiplican de una manera exponencial, a pesar de que al principio de una manera muy parca, muy lenta, cada vez eran más las necesidades de intercambio, cada vez eran más los excedentes a intercambiar. Y por tanto se plantean cómo se podría agilizar, digamos, el proceso de intercambio. ¿Había algún elemento, alguna cosa
que todo el mundo quisiera y estuviera dispuesto, pues, a recibirla para agilizar, nunca mejor dicho, los intercambios. Y nace el dinero. En los últimos milenios han sido los metales nobles, el oro, la plata, el bronce, el hierro. El primer dinero fue la sal, porque había que ensalar los alimentos, porque en invierno pues no se podía ni recolectar ni producir alimento nuevo. Nace el dinero. Otra institución social evolutiva básica. Cuando se agilizan tanto los procesos de intercambio y se internacionalizan, diríamos hoy, hemos de recordar que hace más de 5.000 años ya existía la ruta de la seda. Y entre el Extremo Oriente y el Oriente, digamos, medio, ya empezaba a haber intercambios. Nacen los acuerdos. Y con los acuerdos nace la ley. Eso que hicieron los romanos, nuestra civilización romana, nos ha legado de manera tan importante. Nace la ley. La ley no es nada que inventara ningún gobierno. Lo único que hicieron los romanos es recoger todo ese conjunto, digamos, infinito de acuerdos, porque se dieron cuenta que si esos acuerdos que habían ido generándose generacionalmente a lo largo de milenios se respetaban, la economía florecía y la paz social también. No crearon ninguna ley, como estos que dicen de esa puerta para afuera representarnos a nosotros, no en España, sino en Europa. Solamente en España tenemos cada año 1.000.000 de páginas de normas, órdenes, mandatos, reglamentos. ¡Eso no es ley! Lo voy a decir de una manera suave. Son imposiciones esclavizadoras. Y hay que denunciarlo con toda la claridad. Fijaros, las familias empresarias crearon la propiedad privada, crearon el capital, crearon el mercado, crearon el dinero, crearon la ley. Todo eso lo crearon un poco puertas afuera de sí mismas. Pero es que dentro las familias siempre han sido un mercado de intercambio, de servicios, de apoyo recíproco a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las familias no solamente cuidaban a las crías, cuidaban a los enfermos, cuidaban a los ancianos. Eran el entorno, digamos, de apoyo recíproco ante las adversidades, ante los ataques externos. Siempre funcionaron como un mercado recíproco de generosidad, de acuerdos, digamos, y de servicios recíprocos. Y en paralelo a ese mercado interno y a ese mercado externo, las familias, desde los prolegómenos de la humanidad, en las familias se creó el lenguaje. Y con ello la educación. Otras dos instituciones. Todos los que estamos aquí pensamos que la libertad es lo más preciado que tenemos, por hablar un poco en términos quijotescos. Y yo me hago algunas preguntas, y creo que también algunos de nosotros, o la mayoría, ¿por qué será que los gobiernos, en la medida que van fascistizándose sus procesos democráticos, y ya no digamos los que son totalitarios, como los que ha comentado como ejemplo Fernando, quieren destruir esta clase de instituciones? Muy en concreto, quieren destruir la familia. ¿Será porque la familia es ese entorno, digamos, esa institución arropadora del individuo? Porque para los estatistas, de todas las ideologías, existen dos elementos. Existe el Estado, que cada vez tiene que tener más poder, y existe el individuo. Y cuanto más solo esté, mejor. No quieren ninguna institución entre el Estado y el individuo. ¿Será por eso por lo que quieren destruir a la familia? Y la están destruyendo en Europa, desde Bruselas. ¿Será porque es la institución primera educadora de la historia de la humanidad? Y no quieren. Mirad, las familias, cuando educan, son las generadoras de las identidades individuales. Cuando pasa la educación al Estado, lo único que generan son identidades colectivas y colectivistas. ¿Será por eso, por lo que no quieren y quieren destruir a las familias? Pues lo están haciendo en Europa, no en Venezuela solamente.
En toda Europa, desde los escandinavos hasta Canarias, está prohibida la educación en casa. ¿Qué digo prohibida? ¡Penada! Te quitan la custodia de los hijos. Y en Suecia te llevan a la cárcel. ¡En Europa! Eso que llamamos el pensamiento único socialista o socialdemócrata. ¿O será porque las familias han sido las primeras instituciones generadoras de riqueza, las primeras empresarias? Yo trabajo con empresas familiares. De todo el número de empresas del mundo en este momento, el 75% son familiares. Hay algunas organizaciones políticas que tienen orgullo de decir que un día pueden parar el país. Si todas las empresas familiares del mundo pararan, paraban el mundo. Pero están hechas para producir, desde siempre. Nunca harán una huelga. ¿Será por eso? Porque no quieren que haya... Soy yo, ¿dónde firmo yo? ¿Dónde está Lenin? Quería, la única vez que utilizaba Lenin la palabra propiedad era para decir que el Estado era el propietario de los medios de producción. Oh, me dan ganas de firmar. La diferencia entre el paraíso comunista y el paraíso socialdemócrata europeo que llamamos Estado de Bienestar está que aquí a los socialdemócratas la propiedad de los medios de producción, no, totalmente privados, que lo compren las empresas, que lo compren los autónomos, que lo compren los profesionales liberales, eso sí. Lo que toda la riqueza que se genere con esos medios de producción privados, esos los gestiono yo, los administro yo y los distribuyo yo. A mí me preocupa esta Europa. Nos han ido comiendo las libertades individuales. Nos han ido destruyendo las instituciones sociales evolutivas que han generado eso que Popper decía, las sociedades abiertas. Y es una esperanza, porque de esa puerta para adentro, todos los que estamos aquí, todos los que en este momento estáis aquí, están haciendo posible una esperanza. Al menos hoy, aquí y ahora, este free market lo habéis convertido en una isla de libertad. Muchas gracias. Bueno, ahora soy otra vez el moderador, ¿eh? Ahora va a hablar Randy Brito, que es una persona que desde ya hace algunos años está trabajando de manera muy profunda el tema del Bitcoin, tan importante en un mundo como el que comentaba esta tarde anteriormente Leonardo, ¿no? Veía yo hace poco en la televisión cómo un pobre en una calle de Malmö, en Suecia, pasaba a alguien para darle, bueno, pues, una propina, por decirlo de alguna manera, y le sacaba su cajetilla, como cuando vas a pagar con la tarjeta en un restaurante, ¿no? Ya no existe la moneda física. Hasta los pobres es obligado que tengan la maquinita. Bien, yo creo que os va a hablar él mejor que yo de lo que eso significa y, por otra parte, el Bitcoin, lo que nos permite, en alguna medida, que se vayan desarrollando estas monedas no controladas por los gobiernos. Todo tuyo. Sí, hola. Yo soy Randy Brito y me dedico al Bitcoin desde hace varios años. Soy venezolano, intentaré no hablar de Venezuela, ya me lleva una sorpresa, no sabía que su ponencia era sobre Venezuela, pero soy el fundador de bitcoinvenezuela.com y me dedico a enseñar sobre Bitcoin. Y me gustaría hablaros sobre Bitcoin de una forma en la que no estoy acostumbrado, porque de forma pública, en institutos, charlas y clases, siempre se pide que sea un poco más moderado en el tema de Bitcoin, porque defender Bitcoin desde la idea original que tiene Bitcoin, que es la idea libertaria, siempre puede chocar con las ideas de los institutos públicos, las instituciones públicas. Cuando vas a dar una charla en nombre de la Junta de Andalucía o
o con la participación de la Junta de Andalucía en una charla o Andalucía Emprende, no puedes o no deberías de alguna forma atacar las instituciones públicas, los bancos y esta Cajasol, institución Cajasol. O sea, no puedes, tienes que ser muy moderado, no puedes ponerte un poco como cuando Fernando no era moderador, ¿no? O sea, tienes que intentar resguardar un poco el ataque al Estado, a las instituciones, al sistema bancario, porque al final seguramente estaba financiando la charla o algo, ¿no? Entonces, hoy puedo hablar sobre Bitcoin, el dinero sin estados ni bancos centrales, el dinero descentralizado que está regido por una serie de reglas matemáticas y gracias a la comunidad se desarrolla y se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda digital que solamente existe en Internet, que es digital, descentralizada, sin ningún ente regulador. Su emisión es completamente automática y funciona a través de una red de ordenadores. Bitcoin es la moneda por excelencia a través de Internet, después de varios años en los que ha empezado a usarse de forma más generalizada, pero es, para mí, para mucha gente, es el oro de Internet. ¿Por qué es el oro de Internet? Porque Bitcoin tiene una serie de reglas, que ahora volveré, y una de ellas es que Bitcoin tiene una emisión controlada, se conoce como una inflación predecible o controlada, y podemos saber que alrededor de cada 10 minutos se generan cierta cantidad de Bitcoins. Esto es algo comprobable y se puede revisar. Que podemos evitar de esta forma el despertar de alguna mañana de algún director de un banco central, por ejemplo el de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que hoy decida que nos hace falta emular el quantitative easing de Estados Unidos, de la Federal Reserve, y empezar a imprimir 50.000 millones de dólares mensuales, ¿no? De euros mensuales. Esto supone que el dinero que está en la economía, si no se crea economía con ese dinero, pues ese dinero pierde valor. Entonces, tenemos la incertidumbre de cómo se despierte por la mañana un día Draghi y quiera imprimir más euros o imprimir menos euros o hacer lo que sea. En Bitcoin las reglas están escritas, están aceptadas por toda la comunidad. Sabemos que existe una emisión de la moneda de forma controlada y en el tiempo, cada 10 minutos se emiten en este momento 25 Bitcoins. Pronto habrá un cambio dentro de este número de emisión y sabemos que cada 4 años sucederá ese cambio, sabemos, no existe la incertidumbre. Entonces, Bitcoin es como el oro de Internet, porque al igual que el oro, sabemos o podemos predecir la cantidad de oro que podemos sacar cada año, la cantidad de Bitcoin que van a existir cada año también lo podemos predecir, lo podemos saber, porque están escritas, y entonces se presenta una situación que solo se da con, en este caso, con el oro, porque es un bien escaso que es limitado, que llega un momento en el que dejaremos de producir oro porque el oro no aparece de ningún sitio, ya está en el mundo y no se genera más. Pues en Bitcoin sucederá lo mismo. Hay 21 millones de Bitcoin que van a existir de aquí a 2130 y sobre 2140 se habrán emitido casi todos los Bitcoins. Y entonces pasaremos a lo que se llama un sistema deflacionario. Un sistema deflacionario en el que la moneda estará limitada a un número de una cantidad limitada de bitcoins y la economía crecerá, seguirá creciendo el número de transacciones, el número de actividades comerciales que se realicen con esta moneda y, por tanto, aquellos que atesoren la moneda o las personas que tengan la moneda, su valor siempre se verá revalorizado, al contrario de lo que nos tienen acostumbrado de la inflación. En la inflación, nuestra moneda pierde valor cada año en torno a un porcentaje que se intenta controlar a través de los bancos centrales y obviamente no se puede controlar. Volvemos entonces. Pero Bitcoin es la moneda libertaria o anarquista por excelencia, porque es una moneda que es completamente descentralizada, sin bancos centrales ni Estado, pero también puede usarse como una red de pagos. Una red de pagos para hacer la transferencia de valor. De esta forma podemos transferir una cantidad en euros, por ejemplo, de una forma fija, usando Bitcoin como un protocolo de pagos solamente. Podemos transferir euros a Kenia y en Kenia las personas allí reciben su moneda local y usamos el método de pago o el canal de pago, usamos Bitcoin para esto. Y Bitcoin también es un protocolo porque son una serie de reglas en las que todas las personas que lo usen tienen que cumplir de alguna forma con este protocolo. De esta forma
se crea lo que es un marco de reglas en las que las personas tienen que actuar, bueno, las personas y en este caso los ordenadores, porque también son dispositivos que funcionan de forma autónoma, como los servidores de Internet. Este marco de reglas implica que las personas y los sistemas tienen que funcionar de una forma honesta, porque aquella persona o aquel sistema que quiera actuar de una forma deshonesta es automáticamente separado de la red, y es lo que se conoce como una bifurcación. Si tenemos la regla de que hay 21 millones de bitcoins y todas la cumplimos, y alguien quiere inventarse un millón más para decir que lo tiene, la red automáticamente va a separar de la red honesta, y por tanto esa persona no puede mentir, no puede cometer fraudes, ¿no? No podemos hacer como sucede ahora mismo en Venezuela, que, bueno, he hablado de Venezuela. hay aviones volando, decenas de aviones volando con billetes impresos en bolívares, porque se han quedado sin billetes y no pueden imprimir más. Bueno, desde hace mucho tiempo no se pueden imprimir y se externaliza la impresión a otros países, en otras empresas. Pero que lleguen aviones con la típica imagen del avión making rain, ¿no? O sea, a llover todo el dinero dentro del país, porque la inflación ya es tanta que el dinero mientras vuela ya va perdiendo valor, ¿no? Y es una forma de extraer riqueza de las personas. La inflación es un impuesto oculto en el que las personas, sus riquezas o sus ahorros van perdiendo valor con el tiempo. Con Bitcoin, con el intento de Bitcoin es que eso se evite de alguna forma. Bitcoin tiene una serie de ventajas que no voy a hablar mucho porque ya hemos pasado un poco de tiempo, que es la verdad distribuida. Es que Bitcoin tiene un sistema de timestamping, o de algo que sucede en el tiempo queda escrito para siempre, y entonces puede usarse como para la verdad distribuida. Cuando alguien emite un documento o un artículo en un medio de comunicación, esa persona dice que es dueña de ese artículo. Por ejemplo, Google piensa que un artículo es de una persona cuando es la primera que lo publica, pero no existe ninguna forma de probarlo de forma fehaciente. En Bitcoin sí se puede, porque cada 10 minutos se genera un bloque que sirve como un timestamping o como una marca de tiempo que puede decirnos que algo ha sucedido, una foto o un documento o una situación que se puede guardar y se puede comprobar que ha sucedido en una fecha en concreto. Las transacciones son casi instantáneas, suelen durar varios segundos, aunque su confirmación puede tardar varios minutos. Si mientras más confirmaciones, más seguros estamos dentro del timestamping que esa transacción es irreversible, es fácil de almacenar, por tanto es buen dinero, es fácil de almacenar, es fácil de enviar, es seguro, es comprobable. Y es un sistema que, al ser descentralizado y de código abierto, se permite a que las personas tengan una serie de libertades que no podemos tener en otras cosas. Podemos emprender con Bitcoin, no tenemos ninguna barrera de iniciación, no tenemos que pagar ningún canon por utilizarlo, podemos contribuir al desarrollo de Bitcoin, a su mejora. Y volviendo hacia las economías colaborativas, Bitcoin permite el desarrollo colaborativo de una misma plataforma de pagos. Así como PayPal es una empresa centralizada y cada vez que quieren mejorar algo tienen que contratar a un nuevo ingeniero, en Bitcoin, si tú sabes sobre cálculos matemáticos y crees que puedes mejorar Bitcoin de alguna forma, o eres un desarrollador y crees que puedes mejorar Bitcoin, tú puedes hacerlo y nadie te lo impide porque es de código abierto y puedes crear un mejor dinero. Ya Bitcoin es muy buen dinero, pero lo puedes mejorar. Y no solamente estamos hablando de Bitcoin, sino también de otra serie de mejoras hacia la libertad, porque yo descubrí Bitcoin y lo que me interesó de Bitcoin era que me permitía obtener una libertad financiera o privacidad financiera que no te permite con el dinero en los bancos, PayPal, en los que tienes que mantener siempre identificada tu persona con respecto a las instituciones financieras y los estados. Y de esta forma podría, de alguna forma, ayudar a aquellos estados en los que a aquellas personas que viven dentro de estados que son totalitarios y quieren controlar a las personas a través de una forma muy fácil de controlar a las personas, que es a través del dinero. Si tú controlas el dinero de las personas, les tienes controlados por completo. Entonces, en el tema de la privacidad financiera, algo que tenemos ahora muy, muy actual, el caso del HSBC,
la información de los usuarios del HSBC, donde tienen su dinero, se considera que esas personas de alguna forma son criminales por tener su dinero en un banco en Suiza, y puede que algunos sean criminales. Bueno, de hecho, el segundo o el decimosegundo cliente más grande del HSBC que publicó Falciani, la información de esas personas era un funcionario venezolano. Entonces, claro, algunos son criminales y por tanto todos los clientes del HSBC son criminales. Y hay personas que tienen sus ahorros y su privacidad ha sido violada por esa persona al hacerlo público, ¿no? Por tanto, Bitcoin no es completamente anónimo, es seudónimo, pero existen otra serie de proyectos como Monero, en el que la privacidad financiera es lo más importante. La privacidad de la información, cuando ahora nuestra información toda está en Internet o tiene acceso a la NSA, otro caso importante, a nuestros datos, pues hay otros proyectos como StoreJ, en el que en lugar de usar Dropbox podremos usar StoreJ, que está basado en una tecnología parecida a la de Bitcoin, que es la que va detrás, que es la blockchain, la cadena de bloques, que es el timestamping, y el almacenamiento descentralizado y cifrado. Eso permitiría que tuviéramos todo un Dropbox en el que nuestra información sería completamente inaccesible a la NSA o al Estado o a cualquier agencia de tres letras que nos quiera tomar la información. Ethereum es un sistema muy importante, ahora está aún en estado beta, pero puedes desarrollar incluso un país, un estado, un sistema estatal entero programándolo con líneas de código. De esto lo que te permite es crear contratos autoejecutables que pueden, por ejemplo, permitir crear sistemas de pensiones completamente descentralizados en los que nadie puede tomar dinero del fondo de las pensiones para comprarse un coche, sino que está todo completamente cifrado y escrito en un contrato que puede hacerse autoejecutable. El tema de los mercados de predicciones de futuros y el caso de T0, que es de otro gran libertario, que es Patrick Byrne, que es el dueño de Overstock.com, que es como el Amazon en Estados Unidos, y creó un sistema en el que se puedan intercambiar las acciones de bolsa en cuestión de minutos o segundos, a diferencia de si eres un trader de bolsa, sabrás que tiene que suceder hasta 3 días para poder hacer una transferencia de una acción. Y volviendo a todas estas... recuperar las libertades, la privacidad de la información, la privacidad del dinero, la privacidad financiera, el control de los fondos a través de sistemas descentralizados o contratos inteligentes. Pero a todo esto, Bitcoin surge de la mente de una persona o una serie de personas que programaron el sistema y sacaron una primera versión. Y la primera versión tuvo el timestamping o la marca de tiempo que llevaba esta frase escrita en el código, en su bloque génesis o en el bloque cero, que decía, hacía una mención, una cita, al diario The Times, el canciller al borde del segundo plan de rescate para los bancos. Esto podemos suponer que es un pequeño comentario al verdadero origen de Bitcoin o por qué creamos Bitcoin, cuál es la intención con la que lo hacemos o con la que queremos que esto surja. Y es que los bancos centrales y la reserva fraccionaria es algo que ha causado muchos males y que podríamos evitarlo con un sistema que no requiera esta actividad ilícita en la que las personas pueden crear dinero de la nada. Esa es mi ponencia. Bien, tenemos nuestra última ponencia de este panel. Laura Mascaró nos va a hablar de iniciativas educativas privadas. Que si está mal la educación en España. Yo creo que en general sí es verdad que está mal. Algo diseñado según cómo eran las cosas hace 150 años. Pero claro, eso llega ahora en la que resulta que estamos sometidos al nivel de cambio más brutal de la historia de la humanidad. En la que hace 20 años, bueno, recordéis cómo eran hace 20 años las cosas, no había teléfonos móviles, Google prácticamente no estaba, Internet no se usaba, etcétera, etcétera. La escuela libre y democrática en España ha sido un poco el enemigo del sistema educativo, ¿no? Es que la mayoría de la gente, los niños no tienen conciencia de que se puede no ir al cole, de que es una opción en la vida, de que hay opciones extracurriculares muy amplias. Normalmente creo que la gente llega al homeschooling porque nada les cuadra. ¿Por qué?
los metes a todos en esa misma horma, ¿no? ¿Por qué no permitir que haya distintos modelos y que cada uno de ellos vaya, bueno, ofreciendo sus resultados y que podamos todos aprender de cuál es el mejor o cuál se adapta más a nuestras necesidades y cuál menos, ¿no? En cambio, si estuviese en un régimen de competencia y cada familia libremente premiase o castigase cierto sistema educativo, probablemente el Estado quedaría completamente desplazado y desaparecería, porque estoy seguro que la gente podría encontrar mejores alternativas a la educación que está proveyendo el Estado hoy en día. Pues las familias que vienen al Dragón son, bueno, lo que tienen en común todas es que buscan algo diferente, buscan una educación distinta para sus hijos, eso lo tienen todas en común. Pero luego son familias muy distintas entre sí. Te enteras pues de los problemas que tienen en el centro de bullying, de ignorar los procesos, las necesidades de su hijo, de su hija. Es parte de los problemas que tiene la gente y que les lleva a desescolarizar, claro. Las leyes injustas no deben ser obedecidas. Es así de sencillo. Hay muchos niños que esto no les ha cambiado la vida. Entonces, para mí, ya ha merecido la pena. Esto que hemos visto son fragmentos de algunas de las entrevistas que hicimos para el documental Educación a la Carta, que he dirigido, que hemos estrenado hace unos meses. Lo pueden ver en YouTube libremente. Y aquí, aunque habla gente que se dedica a cosas bastante diferentes entre sí, todos tienen algo en común, y es que forman parte de un fenómeno muy curioso que se está dando en España en los últimos años, también en otros países, pero especialmente en España, que es muy interesante, se está dando en el ámbito educativo y pienso que sería bueno que se diera también en otros ámbitos, y es que por fin la gente, la sociedad, se está organizando para hacer las cosas como considera que deben hacerse, sin esperar a que sea el Estado el que lo organice y sin esperar ni siquiera a que sea el Estado el que les dé permiso para hacerlo. ¿Por qué se está dando esto en el ámbito educativo? Si yo les digo que el sistema educativo no funciona, seguramente todos ustedes van a estar de acuerdo y ni siquiera hace falta que nos pongamos a disertar sobre qué es lo que falla, por qué no funciona y qué es lo que está pasando, porque más o menos en el diagnóstico hay acuerdo, por no decir unanimidad. Entonces sucede que los niños de hoy necesitan una buena educación hoy. No pueden esperar 20 años hasta que hagan ese gran pacto educativo que nunca va a llegar y hasta que cambie no sé qué cosa y el ministro decida no sé qué cosa. No, los niños lo necesitan hoy. Entonces sucede que los padres y los profesores, que somos los primeros implicados y los primeros interesados en que esto funcione correctamente, nos damos cuenta de esto, de que es urgente. Es decir, el otro día leía un artículo que ha sido viral que decía cómo será la educación en el año 2030. Bueno, es que me da igual, en el año 2030 mi hijo mayor tendrá 25 años. Necesita hoy una escuela o una forma de educación que sea adecuada para él, ¿verdad? Entonces sucede que los padres, sobre todo, y también los profesores, cuando se dan cuenta de que esto no funciona y de que es ya urgente sacar al niño de ese sistema, buscan alternativas, las buscan en primer lugar dentro del sistema y se dan cuenta de que, aunque la ley reconoce que hay libertad educativa, en la práctica esa libertad educativa se reduce a elegir centro cuando todos los centros son una versión de lo mismo, una versión muy parecida de lo mismo, no hay verdadera diversidad de centros en España, y a la libre creación de centros docentes. Y aquí dices, bien, hemos encontrado algo que nos sirve. Somos libres para crear un centro docente. Y entonces coges toda la normativa, que es inmensa, y te das cuenta de que te ponen tantos requisitos, tantas normas, tantas prohibiciones, que al final solo puedes crear una escuela como las miles de escuelas que ya existen. Y aquí es cuando dices, bueno, decía el profesor Gersi cuando comenzaba esta jornada que tenemos que preguntarnos cuánto nos cuesta cumplir la ley. En este caso nos cuesta mucho
y no hablo solo de dinero, aunque también, nos cuesta mucho. El riesgo es demasiado grande, porque el que lo padece es el niño que es niño hoy y que necesita una buena educación hoy. Y aquí es donde las familias y la gente que tiene este tipo de iniciativas se busca la vida si hace falta fuera del Estado y si hace falta fuera de la ley. En el vídeo hemos visto gente que trabaja en escuelas a distancia, cosa que no está permitida en España. Gente que trabaja en escuelas llamadas libres, que son escuelas que trabajan con una pedagogía y unas metodologías diferentes a las convencionales, a las que hay en el 99% de escuelas públicas, privadas y concertadas en España, que suelen ser escuelas con pocos alumnos, donde normalmente no están separados por edades, donde no trabajan por asignaturas, donde no van a golpe de timbre, que además el timbre es una cosa que casi nadie se plantea, pero lo que el timbre te enseña en realidad es que no hay nada tan importante en la escuela que merezca ser terminado. Porque tú estás estudiando historia y como suena el timbre tienes que dejar eso y ponerte a analizar frases o ponerte a escribir no sé qué, porque toca el timbre. Entonces, eso, el mensaje que el niño recibe ahí es que nada de lo que está haciendo allí es importante, porque no lo va a hacer, no lo va a dejar de hacer ni cuando se canse, ni cuando deje de interesarle, ni mucho menos cuando le haya aprendido. Lo va a dejar de hacer cuando suene el timbre. Entonces, para algunas familias, estas escuelas libres son la solución. Muchas veces tienen que hacerlo fuera de la ley, y para hacerlo dentro de la ley lo tienen que hacer, se tiene que homologar como escuela internacional. Esto significa como escuela extranjera. Como escuela española no lo puedes hacer. Lo puedes hacer cumpliendo todos esos requisitos inacabables que no son asumibles para la mayoría de estas familias. Entonces, se está dando el caso de que las escuelas libres que hay en España o bien son ilegales, con todo lo que ello conlleva, o bien son americanas, panameñas, colombianas, inglesas, y esto es lo que la gente de aquí está eligiendo, porque es la única alternativa que ven. Ahora bien, para algunos estas escuelas libres tampoco son suficientes, y entonces deciden educar a sus hijos sin escuela, radicalmente. Yo hablé hace unos años con el profesor David Friedman, el hijo de Milton y Rose, y él me contaba que dos de sus hijos fueron educados sin escuela. Entonces, cuando yo le pregunté por esa experiencia y por cómo habían tomado esa decisión, que pensé en un principio que habría sido una cuestión ideológica, resulta que no. Él me dijo que primero, cuando eran pequeños, habían ido a una de estas escuelas libres que en los Estados Unidos sí son plenamente legales y hay mucha variedad de opciones y tienes dónde elegir, pero que unos años después vieron que aquello no funcionaba bien para ellos y decidieron sacarlos y educarlos en casa sin escuela. Y yo le pregunté, ¿qué pasaba con la escuela libre como para decidir sacarlos? Porque, claro, desde la perspectiva de un español, tener tanta variedad de escuelas para elegir es como el paraíso. Entonces, ¿para qué ibas a decidir educar en casa si puedes tener esas escuelas y son plenamente legales? Y él me dijo, bueno, que era una escuela libre y democrática, y la libertad siempre funciona. Y no dijo nada más, porque a buen entendedor pocas palabras bastan. Entonces, mis hijos tampoco van a la escuela. Este que habéis conocido hoy es todavía muy pequeño, digamos que no le toca, entre comillas, todavía ir a la escuela, pero el otro sí, ya tiene 11 años y no va ni tiene ninguna intención de volver. De hecho, él hizo unas declaraciones que fueron muy polémicas, porque con 7 añitos creo que tenía, dijo que si algún día un juez le obligaba a ir a la escuela, él prefería irse del país. Hasta este límite llegamos. Por lo tanto, lo que sucede es que el daño que la escuela hace a algunos niños, tampoco voy a decir que a todos, esto ya lo dejo a criterio de cada uno, pero el daño que hace a algunos niños es demasiado grande. El riesgo es demasiado grande, el coste es demasiado grande y no estamos dispuestos a pagar ese precio, porque se trata de la vida de nuestros hijos. Y como dice Antonio en el vídeo, las leyes injustas no deben ser obedecidas. En este caso, considero que las leyes educativas españolas son muy injustas. Y, en definitiva, que está muy bien
escribir artículos y hacer conferencias sobre libertad y defendiendo las ideas de la libertad, eso está perfecto, pero es mucho más importante predicar con el ejemplo y en ello estamos. Así que muchas gracias y quedo a su disposición para resolver dudas. Muchas gracias, Laura. Eres una experiencia viva de lo que comunicas con tus hijos y ayudando a muchas otras personas en situaciones pues, similares a la tuya, que están buscando otras alternativas para educar a sus hijos de una manera, pues bueno, no como si fuera una especie de fábrica en serie donde tienen que salir los cerebros todos igual con una medida y eso sí con certificación de calidad, ¿no? Diríamos, ¿no? Bien. ¿Tenéis alguna pregunta de la anterior? ¿A ti quién te ha dicho que yo invité a Pablo a Intereconomía? ¿Hasta el de Sevilla ha llegado esa especie? Yo sí le volvería a invitar y me lo volvería a llevar allí, claro. Yo no solo creo en la libertad de expresión, practico la libertad de expresión. Así que le volvería a invitar sin ningún problema, vamos. Uf, no tengo ni idea, yo no puedo predecir. Y quien prediga y cobre por ello, os está estafando. No se puede. Hay tanto. De hecho, uno de los fundamentos de la doctrina liberal es precisamente que no disponemos de información. Yo no puedo saberlo. De hecho, la situación política española ahora mismo, hace 3 años, hubiera sido inconcebible. Son un montón de elementos que no puedes tenerlos todos en la cabeza. Yo, en cuanto a la especie humana, soy optimista, creo que vamos a ir a mejor. Y que dentro de 100 años no estaremos ninguno aquí para verlo, pero el mundo estará mejor, habrá menos hambre y, vamos, tiene que haber, yo no sé, un terremoto o algo así, o que nos choque un asteroide. En circunstancias normales, yo creo en el progreso, vamos. Creo que sí, que se va mejor siempre. Fernando, tú no tienes toda la información y por tanto no puedes saberlo, pero... No puedo predecir. O sea, no, pero el Estado sí tiene toda la información, puede saberlo, lo controla, lo predice, puede saber cuánto dinero hace falta en la economía, cuánto hace falta en la innovación, pero cuánto falta en la educación. O sea, cree, él se defiende, digamos, de alguna forma de no podemos controlar toda la información que hay, por tanto, no podemos saber lo que puede suceder, pero la gente erróneamente cree que el Estado sí puede saber todo lo que sucede y todo lo que haga falta saber para poder hacer las cosas bien. Y eso también es un error, creer que ellos pueden controlar toda la información en todo el tiempo de forma omnipresente y omnisciente. Y eso es algo que también hay que intentar, ¿no? Bueno, Hayek ya lo denunciaba, la fatal arrogancia es esa misma, es pensar que puedes controlarlo todo y puedes disponer de todo. ¿Algo más? No sé, quizá porque no lo dirigieron ellos, el fracaso, y piensan que es porque no estaban hechos ahí. Bueno, pues porque realmente lo que el socialismo ofrece es un paquete muy atractivo. Te ofrece un sacrificio minúsculo que tú, por supuesto, no vas a llevar a cabo, sino va a llevar a cabo una minoría, a cambio del paraíso. Y hay gente dispuesta a comprarlo. Claro, eso siempre ha sido así. Si leéis un libro que tenéis que leer, que se llama Los enemigos del comercio, vaya por el segundo volumen escotado, podéis rastrear que esa idea comunitarista es muy antigua, no viene de Marx, ni viene del siglo XIX. Es mucho más antigua, viene desde la antigüedad remota, la fantasía de la comunidad y de que se puede conseguir el paraíso en la tierra. Lo llevamos en el alma, las cosas buenas y las cosas malas. Que si os tuviese que dar, que no rindáis, claro. Ya está, con eso basta. Bueno, es que a la izquierda se la juzga por sus intenciones y a la no izquierda por sus hechos. Entonces basta con que digan que la intención era buena para que ya... han podido ocasionar la peor de las catástrofes, pero como la intención era buena, con eso basta para que se les perdone. Eso por un lado. Y lo otro era lo relativo a la propaganda. Yo creo que lo que deberíamos hacer es todo lo que esté en nuestra mano menos utilizar la mentira. En el momento en que yo estoy convencido, y lo estoy desde que soy liberal y de eso hace 20 años, que el liberalismo es moralmente superior al socialismo. No solo superior en la práctica, sino que es moralmente superior. Y como es moralmente superior, no podemos emplear la mentira. No podemos utilizar artimañas inmorales, que ellos sí utilizan y emplean de manera sistemática. Sin utilizar la mentira, eso no significa que estemos mancos ni cojos. Al contrario, se puede simplificar el mensaje, se puede hacer más efectivo, se puede emplear la imagen de una manera más efectiva
en una sociedad como la que vivimos, que es una sociedad muy audiovisualizada, se pueden hacer muchísimas cosas y en ciertas partes del mundo se están haciendo. Otra cosa es que aquí en España pues llevemos un poco de retraso, en Europa en general. No hemos sido muy hábiles, por ejemplo, con el uso de la imagen, y eso se ha notado. Los liberales, a fin de cuentas, no somos una secta, ellos sí. Lo nuestro no es una religión de sustitución, lo suyo sí. Tenemos ciertos impedimentos, pero eso no significa que nos vayamos a rendir. Yo nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Bitcoin es difícil de entender, pero Bitcoin, al igual que el euro, normalmente, yo creo que si nos salimos de esta sala, la mayoría de la gente no entiende cómo funciona el euro, ni cómo se emite el euro, ni quién lo respalda, ni en qué está respaldado. Hay gente que cree que incluso está respaldado en oro, todavía, ¿no? O como me dicen, está respaldado por la economía del país. Bueno, si el país está bastante mal, por ejemplo, Venezuela, entonces, ¿cuál tipo de confianza puede tener su moneda, ¿no? Pero la gente lo sigue usando. Y Bitcoin es más fácil usarlo que entenderlo. Una vez que lo usas, es cuestión de, si quieres profundizar y entenderlo, la confianza puede basarse en eso. Puede basarse en que lo entiendes. Yo, por ejemplo, no entiendo la parte matemática y lógica de los algoritmos, pero yo entiendo que gente más inteligente que yo lo ha comprobado y, por tanto, yo, digamos que doy un voto de confianza. Así como la gente da su confianza al Estado, yo confío en el que el Estado va a llevar bien mi dinero. O sea, eso dice algunas personas, ¿no? O simplemente no lo dicen. Usas Bitcoin o usas el euro, por ejemplo, porque es más fácil usarlo que entenderlo. Pero siempre puedes intentar profundizar. Por ejemplo, yo o tú y cualquier persona de aquí que le guste más la economía, podemos entender la lógica económica que tiene Bitcoin. O sea, ¿por qué son 21 millones? ¿Por qué no son menos o por qué no son más? Porque es una unidad limitada, ¿no? Y así creamos lo que sería un sistema deflacionario. O crear el hecho de desconfiar en algo no quiere decir que dejemos de usarlo. La cosa es que vamos a usarla con más prudencia, ¿no? Pero sí podemos intentar entender hasta donde nos permita nuestro conocimiento. En este caso, yo confío en Bitcoin porque creo que el sistema económico en el que se basa es el más honesto, ¿no? O sea, las personas que usan Bitcoin deben cumplir una serie de reglas, y esa serie de reglas no se pueden cambiar. O sea, incluso es más idílico que incluso una constitución, ¿no? Que es la que es el marco que dice cómo debemos comportarnos, pero si queremos podemos cambiar la constitución, ¿no? O sea, la constitución nos rige, pero podemos cambiarla. En Bitcoin tenemos las reglas o el protocolo, y para poder cambiarlo tenemos que estar de acuerdo todos. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, me da confianza. Gracias. En el caso de la Polar hay otro elemento. Precisamente, sí. El chavismo ha dejado sin todo a los venezolanos menos sin cerveza. Lo único que nos falta es la cerveza. Saben perfectamente que el día que la cerveza falta, todos los ranchitos, las favelas que rodean las ciudades, se les vienen abajo. Que viven cabalgando sobre la cerveza. Esa es la razón por la cual no han expropiado Polar. Porque fabrica cerveza. Es la única cerveza nacional, la única marca. Es decir, aquí podríamos estar seguros que Mau no iban a expropiarla. Y no bebemos tanta cerveza como en Venezuela. Venezuela es un país caluroso. También hay que decir que a los venezolanos no solo les gusta la cerveza, les gusta la gasolina. Sí. Si se pudiese tomar, los venezolanos se beberían la gasolina todos los viernes. En lugar de ir a la casa con la familia, se irían los viernes con los amigos a tomar gasolina. Entonces, el caracazo en Venezuela es un intento de insumisión, ¿no?, de la gente en las ciudades. Sucedió porque aumentaron el precio de la gasolina. Y este año, bueno, hace unos días, han aumentado el precio de la gasolina en Venezuela. Y las personas están en tal estado de lo que se llama la insumisión. O sea, las personas ya no quieren dar más su vida o no quieren morir por intentar ser libres, ¿no? Porque las personas también tienen derecho a defenderse, aunque eso implique que ellos ganen más poder. Han subido el precio de la gasolina y en Venezuela no ha habido ninguna revolución. O sea, la gente no se ha levantado en contra de eso. Entonces, yo hasta hace unos meses decía que en Venezuela podrían quitarles la libertad, que ya se lo han quitado, el dinero, que ya se lo han quitado, porque no puedes viajar, tu dinero está controlado por el Estado y pierde valor. Pero lo que no pueden quitarle a los venezolanos, bueno, les puedes quitar el agua, la luz, la comida, la libertad, la vida, le puedes quitar lo que quieras. Lo que no puedes quitar es la gasolina. En Venezuela tú le quitas la gasolina y se vuelve loco, literalmente loco. Y bueno, me he dado cuenta que no ha sucedido tampoco. Le han quitado la gasolina también, le han subido y siguen allí. No ha habido ninguna revolución. De piedra me has dejado, no sé qué responderte ya. La secesión individual. Hombre, no sé,
la idea del pionero que vive solo en un rancho en Iowa. La secesión. O sea, de yo y mi territorio no es vuestro, no, mi vida no es tuya, yo me secesiono, no quiero nada con vosotros, y a lo Gandhi. O sea, si vas a usar la violencia, la vas a usar tú, o la vas a iniciar tú. Pero la secesión que de las provincias. Y mis bienes, si yo tengo un territorio, es mío, no entras tú, o sea, ya, pero joder, vives en sociedad, yo en mi barrio de Madrid lo veo jodido. Pero la comparto con quien yo quiero, cuando yo quiero, comparto. Con quien yo quiero, o sea, en tratos voluntarios. Pues yo, como heredero natural de John Galt, que eres, te deseo la mejor de las suertes. Pero lo veo complicado. ¿Algo más? El subterfugio es lo mal que funcionan las administraciones públicas en este país, que no cruzan datos y que no hacen cumplir sus propias leyes. Entonces, en España, si tu hijo nunca ha estado escolarizado entre los 6 y los 16 años, en principio no vas a tener ningún problema por educar en casa. Por eso cuando me preguntan, ¿es legal educar en casa? Hombre, la letra de la ley dice que tienes que escolarizar. Luego, en la práctica, la mayoría de las familias que no escolarizan no tienen ningún problema. Tienes un problema cuando ya estás dentro de la educación obligatoria, que es de los 6 a los 16 años, y quieres salir de ahí. O si alguien te denuncia, claro, podría pasar. Pero si no, no sucede. Sí. Bien, en primer lugar, la escuela no es ninguna garantía de nada. Ni de que los niños aprendan, y ahí está el nivel de analfabetismo funcional que tenemos, que es altísimo, que es vergonzoso. No es garantía de que se cuide la integridad física de los niños. Ahí está el nivel de bullying y el nivel de sufrimiento de muchos niños. Algunos llegan a tirarse por la ventana a la calle. Y ni siquiera es garantía de que se detecten los abusos que se den en la casa. Porque ha habido muchos casos de niños que han sido abusados o abandonados por sus familias y la escuela no ha sido capaz de detectarlo o lo ha detectado demasiado tarde. Ese es el primer punto. La escuela no es ninguna garantía. El día que la escuela sea una garantía, entonces podemos hablar, pero a día de hoy no lo es. Luego, si quieres que hablemos de cómo vamos a controlar a las familias que deciden no ir a la escuela, ese ya es un tema larguísimo. Yo creo que muchas familias estarían dispuestas a aceptar un cierto control por parte de los servicios sociales para que comprueben precisamente esto, que el niño viva en un entorno más o menos adecuado y que no haya abusos y que no haya abandono y que no haya negligencia, etcétera. Pero sin entrar en la parte académica, porque precisamente uno de los motivos por los que mucha gente educa en casa es para que el niño pueda aprender a su ritmo. Y que si tu hijo lee con 6 años, pero el mío no lee hasta los 9, que no pase nada. Que pueda ir a su ritmo y aprenderlo correctamente. Porque cuando tengan 30 años, a nadie le va a importar a qué edad aprendieron a leer, si lo hacen bien, ¿verdad? Pero claro, eso sería en un mundo ideal. Luego la realidad es que llegan los servicios sociales y se meten en que si es que este no vacuna, es que el otro es vegetariano, es que este... Caso real en Inglaterra, donde la educación en casa sí está permitida, familia a juicio por abandono de los hijos, y el informe de los servicios sociales decía, hemos encontrado un pedazo de pan duro debajo de la cama y en la bañera estaba puesta el agua del baño de la noche anterior. Y eso, según esos servicios sociales, era negligencia. Claro, si ese tiene que ser el tipo de control, yo no lo quiero. Mi experiencia me dice que la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos y por eso también deciden educarlos en casa. El que no se preocupa por sus hijos, lo más fácil que tiene a su alcance es mandarlos a la escuela y despreocuparse, que es lo que suele pasar. No podemos pretender estar controlando a cada familia y a cada persona dentro de sus casas. Es un tema realmente muy complicado. Pero, como decía al principio, es que la escuela tampoco te garantiza nada de eso. Esa no puede ser la única alternativa. Medidas concretas todas, ¿no? De hecho, si hablamos de España solo, ya la familia como tal
A ver, existe el reproductor A y el reproductor B, ya no existen padre ni madre, con la legislación en la mano. Los hijos, por ejemplo, hablando de la educación, pues si lo quieres educar en casa te lo pueden quitar. Indudablemente, le han dado para destruir la familia desde dentro pues mucha garantía a los propios hijos. Entonces, hoy los hijos están denunciando a los padres y por tanto pierden los padres esa custodia. Andalucía es la región de España en donde existen, digamos, más niños tutorizados por el Estado, que han sido arrancados de sus familias. Algunas, de acuerdo, que pueden ser muy desestructuradas, incluso violentas, y por tanto, bueno, pues lógicamente hay que tener cuidado. Desde el punto de vista de la propiedad privada, pues alguien dijo esta tarde al principio de que en Andalucía es el lugar en donde se están revocando más herencias porque no pueden pagarla. La herencia, la propiedad privada, que ya pagaron impuestos las familias anteriores, lógicamente no debería de estar de nuevo pagando, porque si no tienes propiedad, también eso, en alguna medida, disgrega a las familias. Al final, cada uno tiene que buscarse la vida como sea. Hay formas, digamos, económicas, formas legislativas, formas educativas que están descomponiendo la familia. De hecho, en España, pues bueno, con todas estas cuestiones de las leyes del género y tal, la paternidad, de hecho, ya se ha destruido. Algunas feministas con las que yo, de mi generación, yo hablaba, digo, después vais vosotras, si se destruye la paternidad, se acabará destruyendo la maternidad. Bueno, se destruye de muchas maneras, o se autodestruye, pues cada vez hay menos demografía, ¿por qué? Bueno, pues, estar sola, pues no tengo. En fin, la familia por muchos caminos se está destruyendo. Pero lo que sí es verdad es que desde el punto de vista, digamos, más desde la perspectiva económica, indudablemente los estados estatistas, ya me refiero a los europeos, que estamos vendiendo al mundo como que fuéramos en este momento el ejemplo, diríamos, de la democracia. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Después, si quiere, te respondo a ese tema. Pero las familias en Europa están cada vez más disgregadas. Las familias, por ejemplo, hay muchos problemas serios con el tema de la educación porque incluso los propios padres no quieren, digamos, entender, diríamos, la responsabilidad educativa. Han sido adoctrinados para que eso sea un tema del Estado. Y si el Estado, pues bueno, genera la educación que genera y el niño se viene quejando, pues, que te diga, ¿no? Pero desde el punto de vista macroeconómico, la familia es la generadora de la mayor parte de las instituciones sociales evolutivas. Pues muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Es decir, por supuesto que se están destruyendo todas esas instituciones sociales evolutivas, el capital, la propiedad privada, los mercados cada vez están más controlados, el dinero cada vez está más controlado, la legislación es enormemente, diríamos, bueno, es decir, aquello que os comentaba, un millón de páginas, aunque solo sea por una ley estrictamente económica, todos sabemos que a partir de un determinado número de normas de obligado cumplimiento, si creas alguna más, entrará en contradicción con las anteriores. Y aquí, si mañana te para un policía, si quiere denunciarte, será por la ley 23, la 103 o la del 1903, va a acabar denunciando. Y si mañana te entra un inspector de Hacienda en tu casa y quiere denunciarte, será por la ley 23, 43 o la del 2002 o la 1002, pero siempre va a encontrar, porque es, digamos, tal. Y nadie las... entran todas en contradicción, o la mayoría de ellas. Por tanto, son instituciones que se están rompiendo una a una, pero claro, las que generaron la mayor parte de estas instituciones históricamente, por razones de supervivencia y de sobrevivencia, eran las familias. La familia es un entorno generador de riqueza. Si le destruyes lo que crea, si le haces cada vez más dependiente, si no dejas ni siquiera que eduques a tus hijos, lógicamente las familias no existen. Existen solamente en el papel, pero en la realidad no existen y cada vez existen menos. Esto en Europa. Si hablamos con el tema de la educación, pues un poco lo que os comentaba, es que es un delito. Es que está penado educar a tus hijos en casa o fuera de casa, es decir, sin educación, en el sentido, digamos, legal del término. Para mí la familia es la institución en este momento más perseguida. Y hay formas, digamos, muy sutiles de destruir la familia. Cualquier cosa es familia. Yo puedo estar de acuerdo con que, bueno, que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, pero al paso que va, mañana me puedo casar con mi perro. Y al final todo es familia. Cuando todo es familia, ¿qué es familia?
indudablemente, ¿no? No nos percatamos, porque nos van dando poquito a poco, a través un poco del modelo ese de la rana, que van calentando el agua poquito a poco, y al final resulta de que es familia. No es familia nada. Si me permites, te voy a decir dónde empieza la destrucción de la familia. Porque, aunque todo eso es cierto, el origen está en el nacimiento. Cuando el Estado decide cómo y dónde y hasta cuándo vas a tener a tus hijos, donde el papel activo en el nacimiento no lo tiene la madre, sino que lo tienen los médicos, y cuando acaba de nacer tu hijo, lo primero que hacen, en contra de lo que dicta la biología, es separar a la madre de la cría, ahí te quitan toda la confianza en cualquier capacidad que tú tengas de ocuparte de tus hijos. Como diría Fernando, te desempoderan. Totalmente. Totalmente. En el paritorio, cuando la ley entra en el paritorio, es donde echan a la rana en la olla y encienden el fuego. Totalmente. Ahí empieza todo. Totalmente. Añadiendo un poco una reflexión a lo que acaba de decir Laura, que es fundamental, ¿no? Y venía un poco a cuento de la destrucción de la paternidad y ya de la maternidad, pues son cosas, ¿no? Además, está claro, es decir, cuando la paternidad se destruye legalmente, la maternidad se autodestruye. Cada vez hay menos hijos, cada vez los tienes más edad y después ya no puedes tenerlo. Tiene una serie de problemas, ¿no? Lo que os comentaba, es decir, lo que viene un poco a cuento de lo que dice Laura, es decir, la familia es el entorno de subsidiariedad, de apoyo recíproco más importante. Los estatistas, muy en concreto los socialistas, pero no solo los socialistas, ¿sí?, pues han tenido, digamos, y han vendido de manera maravillosa en Europa la dependencia del individuo absoluta desde la cuna a la tumba. Si eso se ha ido materializando, la pregunta es dónde está la familia, que era el que hacía la mayor parte de los servicios de subsidiariedad. Primero, para entrar al sistema la puerta siempre está abierta. Lo difícil es salir, pero para entrar siempre se puede entrar. Luego, a día de hoy hay formas de titularse y hay forma de acceder a la universidad. También es cierto que yo, por ejemplo, cuando doy conferencias y veo madres de niños de 2 años y me preguntan, pero ¿y cómo era para ir a la universidad? Bueno, te puedo contar cómo es hoy, pero cuando tu hijo de 2 años tenga 15 o 18 años, habremos pasado por 4 leyes diferentes y ya no sé cómo será. Entonces, formas siempre las hay. Creo que no hace falta entrar en ellas, pero sí que las hay. Luego también es cierto que muchos niños educados en casa deciden dedicarse a cosas para las que no necesitan un título universitario. Te dicen, no me ha interesado el colegio, tampoco me interesa la universidad y me dedico a otra cosa. Hay muchas profesiones relacionadas con la tecnología, con el arte, con el emprendimiento, que no hace falta ir a la universidad. Ese también es parte del cambio de chip que hacemos, ¿no? Y luego la incorporación al mundo laboral normalmente no es ningún problema, ninguno. Y podría teorizar sobre eso, pero es que hay miles de ejemplos de gente que lo ha hecho. Realmente, cuando educas en casa, vives fuera del sistema escolar, pero no vives fuera de la sociedad. Y al final, realmente puede ser más difícil pasar del sistema escolar al sistema laboral o profesional que pasar de la educación en casa al sistema laboral o profesional, porque tienes mucha más flexibilidad, te adaptas mejor a los cambios y también porque normalmente tienen mucho más claro lo que quieren y lo que no quieren, a lo que quieren dedicarse y qué es lo que no están dispuestos a aceptar. Y entonces es mucho más fácil elegir, porque sabes lo que quieres. Así que, a ver, entiendo la pregunta porque yo también cuando saqué a mi hijo del colegio también es algo en lo que pensé, igual que pensé en la socialización y en muchas otras cosas que a día de hoy me importan muy poco, porque sé que no son un problema, realmente. No tengo tiempo de entrar en detalle, pero si tomas mi palabra, te aseguro que no es un problema.